Espere, haciendo escaneo retinal hidrométrico. Escaneo retinal aceptado. Muéstrame lo mejor que puedo hacer después de entrenar. Buscando lo mejor que puedes hacer después de entrenar. Estas son algunas de las mejores respuestas que he podido encontrar. Varían desde qué comer, cómo suplementarte y qué técnicas utilizar después de tu entrenamiento. ¿Y Bejaranofit qué hace? Y es que si bien uno de los factores principales para lograr cambios físicos en tu cuerpo es entrenar pesado, existe una frase bastante importante que en inglés dice "Train hard, but recover harder", que significa que tienes que entrenar fuerte, pero que tu recuperación también tiene que ser igual de importante. Y es por esto que estos grandes referentes utilizan diferentes tipos de estrategias para recuperarse y verdaderamente poder rendir al máximo en los entrenamientos. Así que si quieres ver las 8 cosas que deberías hacer después de entrenar para mejorar tus resultados, acompáñame que en este video te los cuento todo. ¡Vamos! Antes de empezar, debes saber que aunque parezca una contradicción, en este video veremos ítems que nos ayudarán a mejorar la recuperación y otros que nos ayudarán a mejorar el rendimiento futuro en sesiones de entrenamiento. Que aunque uno pensaría que las que mejoran la recuperación idealmente también van a mejorar el rendimiento deportivo, no siempre es el caso. Pero bueno, empecemos entonces con la primera estrategia. Y es que la evidencia ha podido demostrar que lo más benéfico y más efectivo a la hora de reducir dolores y promover la recuperación muscular es realizarte un masaje inmediatamente después de tu sesión de entrenamiento. Lastimosamente, el dinero no crece en los árboles y son solo unos pocos los elegidos que pueden realizarse un masaje después de cada una de sus sesiones de entrenamiento. Pero no te afanes, que te daré 2 opciones que te pueden ayudar a tener esos mismos beneficios de la mejor manera posible. El primero de ellos es, si ya sabes que es la mejor forma de recuperarte y evitar dolores, puedes programar una sesión de masaje después de una sesión muy difícil que tienes programada y que sabes que va a ser demasiado demandante. O la otra opción, que es mucho más acomodable para todo el mundo, es simplemente tratar de asemejar lo que se puede llegar a tener con un masaje. El foam rolling y los martillos masajeadores pueden ser una bastante buena opción que se acerca a esos resultados y por ende mejorar tu recuperación. La segunda cosa que deberías realizar para mejorar tus resultados es una inmersión en agua fría. Si bien otros métodos mucho más famosos e inclusive mucho más costosos como la crioterapia se han puesto de moda, la evidencia y en un estudio reciente de Albain Díaz pudo demostrar que la simple inmersión en agua fría era superior en cuanto a prevenir dolores y mejorar la recuperación muscular, principalmente porque funciona por el método de vasocontracción, que simplemente lo que hace es que reduce el flujo sanguíneo y por ende no se tiende a inflamar tanto el músculo y posteriormente no duele tanto. Es por esta razón que inclusive vemos al campeón del Mr. Olympia, Chris Bumstead, utilizar este tipo de estrategias cuando está en su preparación para la competencia. Ahora bien, la evidencia también ha podido demostrar que este tipo de estrategias, aunque sea muy eficiente, no se recomienda que sea una práctica constante, ya que puede tener impactos negativos en la ganancia muscular. Lo tercero que puedes hacer después de entrenar para mejorar tus resultados es tomar un jugo, específicamente un jugo de cereza agria. Y aunque esto suene como un poco raro o de medicina alternativa, la evidencia se ha puesto a estudiar bastante el jugo o el extracto de este tipo de cereza debido a la cantidad de polifenoles que posee, puesto que después de un entrenamiento de fuerza intenso se liberan ciertos metabolitos, se genera inflamación, los polifenoles pueden llegar a actuar y contrarrestar esos efectos negativos. Ahora bien, no tienes que ponerte a buscar este tipo de jugos o comprarlos si es demasiado caro en tu localidad. Simplemente sé consciente de que hay diferentes tipos de frutas y verduras que son ricas en flavonoides y polifenoles que también te pueden ayudar. Lo cuarto que puedes realizar después de entrenar para mejorar tus resultados es utilizar prendas de compresión. Si bien la moda, el fitness siempre van de la mano y en cada ocasión tenemos nuevas prendas para entrenar o deportivas,
no solo es moda, también es funcionalidad. Brown, en el 2017, pudo ver en un metaanálisis la efectividad del uso de este tipo de prendas en el mejoramiento de rendimiento y también en la reducción de dolores musculares, principalmente basando su efecto en todo lo opuesto a la inmersión en agua fría. En este caso, un mayor flujo sanguíneo promueve una mayor recuperación de la masa muscular entrenada y por ende un mejor rendimiento posterior en una rutina y una menor percepción de dolor. El quinto factor que puedes realizar después de entrenar para mejorar tu recuperación y tu desarrollo muscular es uno de los más fáciles, más antiguos, y es simplemente lo que conocemos como el enfriamiento o un pequeño cardio después de tu rutina. Y es que, aunque pareciera inofensivo, es de los más efectivos, inclusive es uno de los parámetros que se utiliza para saber qué tan bueno puede llegar a ser otro mecanismo de recuperación. Ese simple pedaleo de 10 a 15 minutos o caminata ligera después de un entrenamiento, que ha demostrado que promueve la recuperación, reduce los dolores e inclusive aumenta ese threshold que puedes tener del ácido láctico en tus músculos. Lo sexto que deberías pensar incorporar en tu rutina después del entrenamiento es suplementarte con creatina. Ya sabemos que la creatina es uno de los mejores suplementos para mejorar fuerza, potencia y rendimiento deportivo en general, pero inclusive el Journal Europeo de Fisiología Aplicada pudo evaluar su efectividad sobre contrarrestar el daño muscular. De la misma manera, Godot, en un metaanálisis, pudo demostrar que el suplementarte después de entrenar con creatina puede ser mucho mejor que suplementarte antes de entrenar. ¿En qué cantidades? La evidencia demuestra que mínimo de 3 gramos todos los días se pueden empezar a obtener resultados. Me gusta más irme por un promedio de 5 gramos, pero si quieres ir más al detalle, puede ser 1 gramo por cada 10 kilogramos que pesas tú. El séptimo factor a tener en cuenta es la proteína. Y antes de continuar, si ya has visto varios videos de mi canal, sabes que esa ventana anabólica, como se pensaba anteriormente, no existe. Que lo más importante es llegar a consumir un total de calorías y de proteínas al final del día para obtener los mejores resultados. Ahora vuelve y juega, si se quieren maximizar las cosas, sí que podríamos pensar en que dividir esa cantidad de proteína en 3 a 4 comidas durante el día de la manera más equitativamente posible es lo mejor. Y aún así, tratar de que una de esas comidas esté bien una o dos horas antes de tu entrenamiento o una o dos horas después de tu entrenamiento, con una proteína de rápida absorción, ya que se ha demostrado que es la mejor forma de activar rápidamente esa síntesis proteica, con un mínimo de 20 gramos, pero es posible que 40 gramos, como lo demostró este estudio, sea mucho mejor para activar esa síntesis proteica. Y por último, entonces, en este caso, de qué puedes hacer después de entrenar, está el dormir. Y te preguntarás, ¿dormir? Pero si yo entreno en la mañana o al mediodía, ¿cómo así que dormir? Bueno, pues porque ya sabemos y la evidencia una y otra vez recalca, como lo fue con la revisión sistemática reciente de Bowner, que el dormir es la mejor droga o el mejor suplemento que podemos tener para mejorar el rendimiento deportivo. Unas 9 a 10 horas mejorarían tu recuperación, crecimiento muscular, pero lastimosamente no todos tenemos la posibilidad de dormir esa cantidad de horas. Por lo que entran aquí en juego otro tipo de estrategias como las siestas a jugar un papel muy importante. Inclusive Osuna, no este, sino este otro, pudo demostrar que con una simple siesta de 30 minutos el rendimiento deportivo podía llegar a mejorarse y la recuperación también, por lo que sé consciente de que 30 minutos a lo largo del día, bien sea en la mañana o en las horas tempranas de la tarde para que no se afecte tu ciclo circadiano de la noche, puede ser benéfico para mejorar tu rendimiento posteriormente en una rutina del día siguiente. Y bueno, amigos, eso fue todo por hoy. 8 factores que pueden hacer después de entrenar para mejorar su recuperación, su rendimiento y a la larga sus resultados.
Espero que les haya gustado. Si fue así, no se les olvide darle like, que me ayuda bastante a llegarle a más personas. Me preguntan bastante cómo me mantengo actualizado o de dónde saco la información para realizar los videos con evidencia científica y que pues obviamente sea de calidad, y es en su mayoría de la revisión sistemática MAS. Es una revista que revisa estudios científicos y hace comentarios. Es súper fácil de digerir para todo el mundo y saca puntualmente lo que verdaderamente es aplicable y no cosas tan teóricas como en algunos casos o journals pueden llegar a tener. Por lo que en la descripción te dejo toda la información si te quieres suscribir a esta revista. Si de casualidad eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte, que te aseguro que si te gustó este video, te gustará todo el contenido del canal. Déjame en los comentarios cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier crítica inclusive que quieras dejarle al canal o que te gustaría ver en un futuro. Y como siempre, nos vemos en la próxima.